Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo. Nosotros los de Virgo, el 27 de enero al 31 del 2017, marcado por la carta de la amistad, esta bella carta que ves en pantalla. Mi amiga, la sota de copa. Y por supuesto, la reina de basto, que es el espíritu que llega el día de hoy, que tiene permiso de los cielos para precisamente expresarse. Muestra es una combinación de luz con alas, ¿okay? Ella quiere decir algo así como que mientras trae iluminación, trae vuelo, ¿no? Que es libertad, libertad para liberarse de las cadenas, ¿okay? Viene a traer ese mensaje. Dice que mucho cuidado con las invitaciones que sean falsas, que en realidad invitaciones que aparentan ser de alegría pueden ser cadenas para la vida. Por ejemplo, lugares nocturnos donde se consuman comidas que representen una mala ingestión, una mala digestión para la persona, por ejemplo. O personas que sé que conozcas allí que sean nocivas, sobre todo está hablando de lugares nocturnos que sean nocivas para tu vida. ¿Ok? Y cadenas, y que te traigan cadenas. Así como también sitios que de repente aparentaban ser alegría y traen mucho rencor para tu vida, mucho rencor para tu existencia. Así de sencillo, ¿ok? De alguna manera, este espíritu de esta bella dama, de la reina de basto, el día de hoy con su luz, nos invita a caminar plácidamente, así como una dama que caminaría por la orilla de una playa donde hay unas aguas que están bastante serenas y calmadas. Así nos invita a caminar esta bella dama cada día, mientras las gaviotas emergen en señal de que llegarán, ¿sabe qué? Llegarán los grandes frutos, los peces en abundancia para nuestra existencia. Así esta bella dama une sus manos en luz en señal de que ella ya se expresó. Ahora voy a compartir con todas y todos ustedes unos aspectos astrológicos que están brillando en los cielos, que son importantes para todos los signos. Sol en casa 2, así como aquel hombre que sabe invertir tiempo en su cuidado personal, así tú podrás encontrar momentos que te permitan mejorar tu presencia personal. Sol conjunción luna, así como aquella que se acuesta a reflexionar sobre su futuro, así tú como mujer podrás comenzar a reconsiderar todo aquello que se debe de mejorar. Mercurio en casa 1, como hombre sabrás tener el tacto y la cordura suficiente para poder acercarte a otros. Así la serenidad podrá habitar en ti y tú como mujer tu profundidad mental se incrementará. Ahora sí, amigas, amigos, vamos a escuchar lo que dicen los cielos. Enrique no habla, Enrique no opina. Vamos a ver qué dicen para nosotros los de Virgo, los cielos marcados. Cartas muy bonitas, reina de basto, sota de copa y la amistad. Cartas que nos invitan a desarrollar nuevos vínculos afectivos, así como aquel hombre que decide lanzarse a la piscina para disfrutar de la vida, pero en realidad encuentra que en vez de diversión salen muchos cocodrilos para atacarlo y sale corriendo despavorido. Así tú podrás observar cómo simples actos tradicionales que logras realizar con confianza se convierten en actividades que representan esfuerzos abismales. Como mujer tendrás una luz en tu corazón que te permitirá caminar en medio de las espinas. Podrás sentir en algunos momentos, debido a tanta adversidad, ese deseo de venganza, pero tu serenidad personal te permitirá mantenerte en calma para reconsiderar las cosas y seguir construyendo los hilos que se han roto. Está claro. Viene a marcar esa parte, ese impulso pasional, la carta de la sota de copa, cuando se dice, así como aquel hombre que decide lanzarse a la piscina, ese impulso pasional lo marca la sota de copa para disfrutar de la vida, pero en realidad encuentra que en vez de diversión sale mucho cocodrilo para atacarlo y sale corriendo despavorido. Así tú podrás observar cómo simples actos tradicionales que logras realizar con confianza
se convierten en actividades que representan esfuerzos abismales. Solo certifica para usted la carta de la sota de copa. Como mujer, representada en la reina de basto, tendrás una luz en tu corazón que te permitirá caminar en medio de las espinas. Podrás sentir en algunos momentos, debido a tanta adversidad, ese deseo de venganza. Solo certifica para usted la reina de basto, pero tu serenidad personal, marcada por la carta de la amistad, te permitirá mantenerte en calma para reconsiderar las cosas y seguir construyendo los hilos que se han roto. Dicho fin del horóscopo. He dicho siempre que este horóscopo es solar. Al ser solar, tiene que estar marcado por el conocimiento y la sabiduría que hoy viene relacionada con la carta del nefasto. Cita textual de Wikipedia. De la costa, muy pocas horas después que había flotado todo el tiempo, por lo que no se encontraron restos de algo. Evidentemente, esta información que se está otorgando está marcada sin palabras por la carta del nefasto. Si para usted ha sido un momento de fortaleza, lo expresado por la carta de la amistad, o ha sido un momento de fuerza para su vida, lo señalaba por la sota de copa, mi amiga, la sota de copa, hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para cada día seguir construyendo vínculos de fortaleza. Pero si usted es maestro espiritista o es maestro de espiritualidad de cualquier orden mundial y ha visto el espíritu asociado a la carta de la reina de basto y desea compartir su mensaje, su visión en la cajita de comentarios del video, hágalo, que su opinión es muy importante para mí. Recuerden que ya somos más de 5.800 bendecidas suscriptores en la bendecida red social YouTube y Google. Estamos esperando la promesa cumplida de que más de 10.000 bendecidas personas hagan clic en el botón de suscribirse. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.